Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estábamos aquí una vez más, hermanos, para invitarlos a cada uno de ustedes a que se acerquen a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Cada vez, hermanos, como saben, la humanidad se degrada más y más, y es prácticamente imposible, hermanos, salvar a la humanidad, ¿verdad? Porque no se puede salvar a alguien que no se quiere salvar. Aún a nivel familiar, muchas veces, hermanos, es bien difícil tratar de acercar a un familiar, algún amigo, algún compañero, a los caminos de Dios cuando ellos no quieren, ¿verdad, hermanos? O simplemente no es para ellos. Entonces, así como en las clases, hermanos, luego en las escuelas dicen, ¿quién quiere esto? ¿Quién quiere aquello? Los niños levantan su mano, ¿verdad? Y están muy ansiosos para hacerlo o ser parte de aquel grupo, digamos que va a ir a una expedición, por ejemplo, algo así. Es lo mismo en los caminos de Dios, hermanos. Si usted quiere ser parte de Dios, del grupo del reino de Dios, del reino futuro de Dios, usted tiene que buscar de Dios. Dios no va a venir nunca a buscarlo y a torcerle la mano o a llevarlo jalando del cabello o arrastrándolo como un cavernícola, ¿verdad?, para llevarlo a su reino. Usted tiene que buscarlo y no solamente lo tiene que buscar, se lo tiene que ganar. Usted tiene que ser una persona realmente especial para poder entrar al reino de Dios. Y esta mañana venimos a hablarle, hermanos, acerca de que La salvación del alma no es para todas las personas, desafortunadamente, porque muchas personas simplemente no la quieren, hermanos. Y la prueba es que la salvación es gratuita, hermanos. Muchas veces platicando en confianza con personas cercanas a mí, les digo, si a Dios, ¿verdad?, o al Señor Jesucristo se les hubiera ocurrido cobrar $20 por la salvación, muchas más personas serían salvas. Y quizás si costara $10,000 serían más salvas, todavía más personas. Pero como es gratis, hermanos, la gente pues prácticamente la escupe, ¿verdad?, la desprecia y le da la espalda. Entonces, hermanos, para respaldar esas palabras, vamos a ir esa mañana a Lucas 17:26. Porque de acuerdo a muchas canciones, hermanos, y a muchas ideas de las iglesias, muchas personas se van a salvar. Pero la palabra de Dios nos dice algo diferente. En Zacarías 13:8 se nos dice que solamente un tercio se va a salvar. Vamos a leer en Lucas. ¿Cuál les dije? ¿Ya se les olvidó? Dice nuestro Señor Jesucristo hablando, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Cuando se refiere a sí mismo dice el Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quiénes? A todos. Entonces imagínense, hermanos. Asimismo, también como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Fíjense, todo lo que hacemos diariamente. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo. ¿Qué llovió del cielo, hermanos? Fuego y azufre. ¿Y los destruyó a quiénes? A todos, hermanos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes, sus riquezas estén en su casa, no descienda para tomarlos. Y el que esté en el campo, a sí mismo no se regrese, no vuelva para atrás. Acuérdense de la esposa, ¿de quién? De Lot. Hermana Rosa, si Calixto anda por allá, olvídese de Calixto, usted, asegúrese que entre usted, ¿verdad? Acuérdese de la mujer de Lot en ese día. Todo el que procure salvar su vida, ¿qué dice ahí? La perderá. Y todo el que la pierda, por amor a Dios, ¿qué? La salvará. Les digo que en aquella noche, aquí dice él que es noche, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, día o noche? Ahí como que ya nos dio una pista, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Hermanos, ¿qué dice ahí Jesucristo? ¿Va a ser de día o de noche la cosa? Va a ser de noche, ¿verdad? Cuando todo el mundo está ahí en el quinto sueño y con la patita ahí, ¿verdad? Dando la chiripiorca, que dice, les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro ¿qué? Dejado. Será dejado. Entonces, ¿la salvación es para todos o la salvación no es para todos? Se supone que la persona, no pueden ser amantes, ¿verdad? No pueden ser amantes, porque si fueran amantes, los dos, como dicen vulgarmente, se los lleva el diablo, ¿verdad? Entonces, no pueden ser amantes, obviamente es un matrimonio, ¿verdad? Y es un matrimonio donde ya sea el hombre o la mujer son cristianos. De eso nos está hablando ahí, ¿verdad? Porque si fueran así un par de drogadictos o un par de gente baja, los dos, ¿verdad?, al hoyo. Pero como dice,
Van a estar dos dormidos en una cama, ¿y uno qué? Uno se lo van a llevar, ¿y el otro qué? Se va a quedar. Entonces, hermanos, ¿la salvación es para todos o no es para todos? ¿Cómo es posible que una persona que está expuesta a su propio cónyuge, ¿verdad? Que le está, dice por 30 años quizás o por 20 años, se va a quedar y el otro se va a ir? Entonces, hermanos, obviamente la salvación no es para todos. A nosotros quisiéramos que fuera para todos. En los caminos de Dios, hermanos, quizás la cosa más dolorosa y más difícil de entender es cuando uno llega a la comprensión de que quizás nuestros hermanos con los que crecimos de niños, con los que nos peleábamos y jugábamos y andábamos, ¿verdad?, besándonos y llorando y todo con ellos, comiendo en la misma mesa juntos, orando juntos, que se van a ir al lago de fuego, hermanos. Y nosotros nos vamos a ir, ¿a dónde? ¿Al lago de fuego también o al reino de Dios? Al reino de Dios, ¿verdad? Primeramente Dios, lo vamos a lograr. Entonces, y quisiéramos que ellos también lo lograran, pero muchas veces ellos no quieren ser parte de eso, hermanos. Ellos lo único que quieren es lo suyo, ¿verdad? Pura fiesta. A veces no es ni fiesta, simplemente es pura apatía, ¿verdad? Le dan la espalda a Dios. Le dan la espalda, ¿verdad? Los invita uno a la iglesia, no quieren venir, están bien ocupados, ¿verdad? Mágicamente se ocupan a esa hora. Les dice uno, no, yo prefiero dormir. O sea, y uno, hermanos, cuando están chiquitos los niños los puede traer uno, aunque sea de aquí, ¿verdad? Pero ya cuando crecen, hermanos, ¿cómo le puede hacer uno, verdad? Y de todos modos, aunque los trajéramos, hermanos, si ellos vienen y su mente está divagando en otro lugar, no van a entrar simplemente al reino de Dios porque no lo desean, hermanos. Entonces nosotros, los que lo deseamos, hermanos, tenemos que estar ansiosos. Dice ahí que tenemos que hacernos como un niño otra vez y tenemos que estar con todo buscando. Es un tesoro, ¿verdad, hermanos? Que no es para todos. Dice, acuérdense de la mujer de Lot, ¿verdad? Y luego dice, les digo que en aquella noche, en el 34, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, dos comadres, ¿verdad? Juntas. ¿La una qué? Será tomada. ¿Y la más chismosa qué? La más escandalosa, la más chismosona. Así que mejor, hermanos, cuando así mejor, estése calladita, cuando vengan y se hallen en el molino. Hermanos, eso es algo bueno, ¿verdad? Porque, ¿saben? Mucha gente no sabe qué es un molino, ¿verdad? ¿Qué es un molino? Uno hierve el maíz, ¿verdad? Le echa unas piedritas especiales mágicas, para que se le caiga la cabeza de la cal, se le caiga la cabeza de los maíces. Y luego puede uno, y luego antes, ¿verdad? La gente, y va a ser en el futuro otra vez, hermanos, ¿verdad? Y va uno, y hay un lugar de especial donde tiene un molino que es a través de piedras, y luego con un burrito que está dando vueltas o con electricidad. Hermanos, en los últimos tiempos no va a haber electricidad, aunque usted no lo crea. Así como ve de poderoso las naciones, hermanos, no se necesita una sola bombita que viene por ahí en la atmósfera. Se acabó la electricidad. En todo el país, hermanos, no crean que aquí, desde México hasta Canadá. Hermanos, ¿dónde está la iglesia de Dios? Dígame, ¿dónde está la mayoría de la iglesia de Dios? ¿En qué país del mundo está la mayoría de la gente que se va a salvar? En los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque son descendientes de José. José, el que sus hermanos, sus medios hermanos, lo vendieron como un esclavo, ¿verdad? Muchas veces la gente, hermanos, se deslumbra por las iglesias grandes. Se deja llevar donde están las multitudes, hermanos. Esas multitudes, ¿a dónde están? Como los memes que ponen ahí, ¿verdad? Están cayendo al abismo, hermanos, al fuego eterno están yendo. No se deje llevar por las multitudes, hermano, hermana, no se deje llevar por las multitudes. Y tampoco desprecie las iglesias chiquitas. ¿Dónde nació Jesucristo? ¿En un hotel 5 estrellas? ¿O dónde nació Jesucristo? En un pesebre, en un establo, ¿verdad? No había lugar para él, en el mesón, en el hotel, ¿verdad? O motel, como le quiera llamar, no había lugar para él. Él nació rodeado de los animalillos, ¿verdad? Uno dice animalillos, pero cuando uno piensa en un barn o en un lugar donde guardan los animales, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Mucha qué? Yo tengo, ¿verdad? O hemos tenido, y hay mucho excremento de animal ahí, hermanos. Hay mucho excremento de animal. Y es algo feo, en serio, es algo feo, no huele bonito. Y ahí es donde nació Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la buena noticia es que Jesucristo viene para enseñarnos el camino, ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero también dijo, nadie viene a Dios Padre excepto ¿qué? A través de mí. O sea que Jesucristo es el camino, hermanos. Pero así como mucha gente viene en camino del sur para Estados Unidos, de Norteamérica, y no todos llegan, mucha gente va en el camino y se van a perder, hermanos. No van a llegar, ¿verdad? Se van a quedar con sus danzas y con sus banderas y con sus barbecues y con todo, pero no van a lograr entrar. Verdaderamente usted, como hombre, como mujer, tiene que ser un ser humano verdaderamente especial para poder ser elegido, ¿verdad? El reino de Dios es un tesoro, hermanos, que no todos lo van a alcanzar. Entonces, hermanos, en esta mañana también vamos a leer Mateo 24, 24, porque eso es algo bien importante. San Mateo 24, 24. Ahí cuando alguien encuentre, díganme un amén, hermanos. Tiene que ser bien rápido con la Biblia, hermanos, como si fuera un pistolero viejo ese. Ahí está, luego.
Se lo tiene que saber de memoria, hermanos. Tiene que ser una piedra ardiente, un ser viviente que donde quiera que va usted, es como un arca del pacto moderno. Ahí va a ir usted con todo, ¿verdad? Eso, ese conocimiento y con todo ese Espíritu Santo y toda esa Biblia, aventando Biblia a diestra y siniestra, ¿verdad? A unos más, a otros menos, pero como dicen las viejitas de americanas, ¿verdad? Un Bible drive-by, como los esos pistoleros de los barrios de Los Ángeles, ¿verdad? Llegan con sus metralletas y rafaguean y se van rápido en su carro. Así nos dicen a nosotros los cristianos, porque llegamos y les echamos un rafagazo bíblico, ¿verdad? Y seguimos, ¿no?, antes de que nos avienten una pedrada. Entonces, hermanos, Mateo 24, 24, ¿qué nos dice? Eso es lo peligroso, hermanos. Dice, yo no lo digo, hermanos, lo dice la Biblia. A veces los cantos, hermanos, a veces los cantos bíblicos iglesieros son buenos, hermanos. Son buenos, los cantos de la iglesia son buenos para levantarnos el ánimo y la moral, hermanos. Pero hagan de cuenta que lo que tiene la ley y el poder sobre los cantos es que la palabra de Dios. Ahora, hermanos, dentro de esta palabra, como la mitad de esto son palabras del apóstol Pablo. ¿A quién le vamos a hacer caso primero, a Dios o a Pablo? Primero a Dios, ¿verdad? Y Pablo segundo, ¿verdad? Y todos los demás profetas y todo, primero es Dios, hermanos, ¿verdad? Después son los hombres y las mujeres. Entonces, hermanos, yo no lo digo, lo dice Jesucristo, San Mateo 24, 24, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a un, ¿quién? A los escogidos, y dice, y se los digo para que lo sepan, ¿verdad? Ya se los he dicho antes. Entonces, hermanos, ¿cómo usted puede saber quién es un pastor verdadero, quién es un profeta verdadero, si no lee su Biblia, hermanos? Y sobre todo, ¿cómo puede saber si es una persona que está, pues prácticamente como Jesucristo, sanando a los paralíticos, devolviéndoles la vista a los ciegos y el oído a los sordos? ¿Cómo lo vamos a saber, hermanos? Nada más hay una sola forma, hermanos, y es que es su conocimiento bíblico. Mucha gente dice, your relation with Jesus, su relación con Jesús. ¿Y qué es eso? ¿Qué es relación con Jesús? Camina de la mano con Jesús. O sea, nomás así lo dicen porque en los últimos tiempos, dice la Biblia, vendrán hombres y mujeres. Dice, van a ser tiempos muy peligrosos porque va a haber hombres y mujeres disfrazados con ¿qué? Disfrazados con apariencia de piedad, hermanos. Entonces, cuando vea un pastor, cuando vea una gente ahí en la librería o así, con su apariencia de piedad, y usted pase y le digan, aleluya, aleluya. Hermanos, tenga cuidado. A lo mejor ese su lacito que lo van a amarrar de una patita y se lo van a llevar al lago de fuego con sus con su medio cristianismo o con sus tres cuartos de cristianismo. Nadie va a poder entrar, hermanos, a menos que cumpla todos los requerimientos de Dios, ¿verdad? Tiene que, ¿qué cosa? Tiene que creer en Dios, por supuesto, creer en Jesucristo. Tiene que dar de su dinero a los pobres. Y el 10% que Dios pide también hay que darle su 10% a él, ¿verdad? Ya si lo malusa donde usted lo dé, la organización donde usted lo dé, si lo malusan, ellos tienen que dar sus cuentas, ¿verdad? Pero usted tiene que dar su 10%, tiene que estar lleno de amor hacia toda la humanidad, imagínense. Eso es bien casi imposible. Entonces, hermanos, recuerde, la salvación no es para todos, ¿verdad? Recuerde que aún vienen tiempos peligrosos que se van a levantar personas. Y yo, la persona que pensé verdaderamente es ese señor que se llama Joel Osteen, hermanos. Porque él es un falso profeta que tiene 50 mil personas en su iglesia y de esas hay millones en la tele que lo ven, ¿verdad? Y él dice, vive tu mejor vida ahora. Siempre está así con su gran sonrisa. Pero la palabra de Dios, ahorita lo leímos, ¿verdad? Dice, el que quiera salvar su vida, ¿la va a qué? Y el que pierda su vida, o sea que usted no le dé cabida a su carne, a sus deseos carnales, sino que la crucifique, lo sacrifique por el Evangelio, esas personas son los que lo van a encontrar, ¿verdad, hermanos? Entonces, en esta mañana, los queremos invitar, hermanos, para que se acerquen a Dios a través de Jesucristo. Lea su Biblia, hermano, hermana, lea su Biblia, ¿verdad? Y trate de complacer y sobre todo de obedecer y honrar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente Dios en otro video.